Good night, guys. How are you? ¿Cómo están? How are Bueno, chicos, buenas noches. I'm Night. fine. ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Yes, good. Chivísimo. I like your blouse, Nelly. Me gusta tu Hi, blusa. thank you. I like your blouse. That is SpongeBob, right? Yeah. GI teacher. Yeah, I Hasta love. por la boinita, GI teacher. Thank Yes, you. ma'am. Hey, where are you, Rudy? Aquí es, at this moment eating Are you my dinner. are you having dinner? Ah, okay, gotcha. Oh, Thank enjoyed it. Disfrútalo, enjoyed you, it. teacher. Y no Thank invita, vean, Eli. No me invita. invita, sí. Y nosotros con hambre. Cabal, y Sí, nosotros hambriando. on back screen. Ah, okay, when you finish sharing, okay? Okay. Vaya, chidísimo. We do have Jay-Z also here. There you go. We do have Jesús de los Ángeles Enríquez. We do have Rosita. All righty. Who else? Oh, Nelly, where do you buy it? ¿Dónde lo compraste? Me la envió mi hermano de Estados Unidos. ¿Cómo se diría eso en inglés? Try. My brother. ¿No, hermano o hermana? Hermano. Ah, ok. My brother. My brother sent me Ajá. the shirt. The blouse. Ah, the blouse. Acuérdate que en el caso de nosotras las chicas usamos blouse. En el caso de los chicos es t-shirt. Ah, Mira, pero no teacher, porque si dices teacher me estás hablando a mí. Pero si ajá. dices mira, t-shirt, entonces sí estás T-shirt. hablando de De una camiseta, camiseta. ¿verdad? Very good. Exactly. Allá viene Jova, mira, muy bien. Ojalá que el Jova no esté en una hamaca o en un sofá, ¿right? Como de costumbre. Oye, Oye, Pop. Jova, sinceramente, pone el lupo porque yo apenas te veo la cabecita. Body glove born. Sí, pero aún así, solo le vamos a ver el t-shirt. Ah, hoy sí, vaya. ¿No, no te pasaba eso, Nelly, que solo la cara le veíamos a Jova? No, no lo estaba viendo, de hecho, Ay, imagínate no peor. me había. Parecía el gato rizón, ¿verdad? ¿Te acuerdas? The ¿Saben cómo Sí, se dice ah, gato rizón? The smiley sí. cat. Smiley cat. The smiley cat, sí. Ah, pero ahí tiene la hamaca on the back. Así pues sí, Ahí ya va a estar está. ahí a cabal. Oh, dentro de un rato lo vamos a ver ahí, like, ¿verdad? Diri, ajá, aquí está Glorita también, aquí está Carito. Fernando, muy bien, Sarita. Jay-Z, vaya, hey Jay-Z, where have you been, my friend? Ayer no te vi. ¿Qué te pasó? ¿Tenés el micrófono apagado? Thank you. Lo que pasa es que estuve en evento, por eso no pude. Nada más estuve de oyente, pero no escuchaba nada. Ahora escuché el video que hasta estuvieron hablando de mí a la hora del juego. Exacto. Ya ves cómo te queremos, que siempre nos acordamos de vos. No, yo sé, Ah, obviamente. ya ves, ya ves, ya ves. Ah, ¿verdad? ¿Y how was it? ¿Qué tal te fue en el evento? Pues bien cansado porque ya vine como a las 3 de la mañana. Uy. ¿Y te levantaste? A las 9. Ah, pero igual es la hora del sueñito rico. Sí, Sí. solo vine y caí en coma. Me imagino. Ya me imagino que con todo y zapatos se quedó. Modo No, zombie. y Me dolía la garganta todavía, tanto estar hablando en el evento. me imagino. ¿Y no te tomaste un té? Una cerveza me tomó. Ah, por eso. No, pero fíjate que cuando te duele mucho la garganta, tómate un té de manzanilla, pero tómatelo no caliente, sino temperatura ambiente. Ya verás. Sí, es bueno. Fíjate que yo he aprendido eso en mis casi 15 años de call center, que uno tiene que cuidarse la garganta, ¿verdad?
No sé si cuando me conecté ayer, como no apagué la cámara ni el micrófono, no sé si escucharon el ruido y todo. Ah, sí, hombre, sí parecía como que estuviéramos en el centro de Salvador. Nah, just teasing you. Plátano a 4 por el dólar. Cabal, yo dije, No, ¿quién es el que hace mentira. este ruido? Dije, qué barbaridad. No, 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 que estaba en pero un sí evento. funciona, fíjate eso que te digo. Nosotros lo que hacíamos es que tomamos Sí, eso, Rudy, tomamos un agua tequila. calientita. Un tequila. Ah, bueno, fíjate que sí. Y te Sí, cuento mi funciona. experiencia una vez. Pues casi mi trabajo siempre ha sido de hablar, ¿no? Y aparte que me encanta hablar. Entonces, mira, una Sí, se vez, nota. yo no sé, se nota, ¿vea? Sí, gracias, Jason. Fíjate que me había dado una carraspera, pero de esas, híjole, porque me habían invitado, creo, como a Tecualuya, a la casa de una amiga mía y me había dado agua de coco, y a mí me encanta el agua de coco, pero el agua de coco me cae sumamente mal en la garganta. Entonces yo decía, ¿y cómo voy a hacer? Pues bueno, fui en la noche a la casa de unos amigos que había venido. En la casa de mis amigos estaban los papás de una amiga que está en Miami. Y entonces yo andaba por una carraspera horrible. Bueno, la cosa es que mi amiga, la dueña de la casa, ¿verdad? Me dijo, te voy a dar un té de manzanilla con propóleo. El propóleo es un antibiótico que sacan las abejitas. Good evening, teacher. Good evening, Ricardito, para proteger la colmena. Y lo obtienen de la savia de los árboles. Pues la cosa es que me tomé el té. Y después me dice, ¿tú quieres un tequila? Y yo, ah, bueno, no me va a caer mal para mi garganta. Y yo ya estaba esperando mi limoncito, ¿verdad? Pero me dice, es un tequila almendrado. Y casi es del tamañito, así era, mira, así era el botecito. Pero me dio un cachito y yo, oh, ok, dale, pero con todo. Y me lo tomé. Mira, sentí como que me iban haciendo así una limpia en la garganta. Bueno, llegué a mi casa, para no hacerte largo el cuento. Me di una dormida de baby. Y al siguiente día, nada de carrusel. No, yo eso hago también cuando estoy Tanto hablando, remedio, Nelly. Fíjate que más cuando funciona, me toca Nelly. estar en tarima y todo, y de repente ya la Y garganta eso se consigue pide un aquí. tequila. No, fíjate que no. De hecho, ese tipo de bebida se la habían traído allá de México. Ajá, es que nunca había escuchado de eso aquí. Yo sí lo había escuchado, pero tenía años porque mi papá cuando viajaba traía. De hecho, fíjate que mi papá tenía un bar y en cada viaje traía una diferente. Entonces teníamos de diferente clase. Y entonces, sí, pero ahí está. Nadie les hacía caso, ni como mis hermanos, ni nada. Nos dio como aquella curiosidad, ¿verdad? De que sabrá eso. No, para nada. Entonces, Nada. fíjate que eso me ayudó bastante a conocer un montón de cosas. Y cabal, yo tenía añales de que no lo veía. Y de hecho aquí he buscado, fíjate, como para tener como dice Jaycee, para remedio, Para porque realmente medicina. funciona. Sí te limpia bastante, porque es que es como caliente sentir esta parte de acá. Y te Y que ayuda, y fíjate. aclara la garganta, uno, y aclara la garganta. Bastante. Cuando más que todo, cuando se siente garrasposa la garganta de tanto Exacto. estar hablando. Exacto, funcionó. Mira, a mí me funcionó. Así comprobadísimo. Así que y he pedido a alguien que conozco, pero no tengo nadie que venga de México, ¿no? Porque se lo hubiera pedido de hace rato. Para tenerlo medicinal, vea, porque sí funciona. Me Yo consta. siempre Y Jayce ya lo que voy comprobó, mira. hacia eventos, cuando voy hacia eventos y sé que voy a estar hablando mucho, siempre llevo mi tequilita y todo, y de repente pues ya le pido a alguien que me sirva uno, porque Sí, ya ayuda. cuando usted me está... Ajá. Ayuda a aclarar la voz. O si no, lo que yo hago cuando vengo a la casa, me hago un enjuague de bicarbonato con agua tibia y también funciona. Te limpia mucho la garganta, ya que no tengo el otro. Y ahí con limón también funciona. Sí, Ajá, eso fíjate que iba a sí, decir. Jova, funciona. Pero esa es cuando la panza la tenés así medio fregada, te entona rápido, ¿eh? No se ayuda, pero Sí. por lo menos el bicarbonato en mi casa no falta. Porque hasta le lavo los dientes a Whisky con eso. Al perrito. Sí, aunque él De tiene su ver, es pasta bueno. especial, tiene su pasta especial de gel para la placa, porque como él es de ella, esta señora, ¿verdad? Pero sí, funciona para los perritos. Se los lavo una vez a la semana con eso.
Eso para que no, no cojan como carbonato blanco café. Como sarro. Sí. Ajá. Uh-huh. Es que mi perrito tiene eso y yo ya he querido como querer quitárselo, pero no, o sea, no sabía que algo que era bueno. Pues. Sí se puede, sí, pero si ya lo tiene muy, muy marcado, tendrás que ir al doctor a que le haga una limpieza. Pero no, sí no, lo, ahorita limpieza. Ah, pues mejor apurate ahí y limpiarlo porque si no va a estar más difícil después. Sí. Vaya, ya ven, tips, vea, claro. Que uno da, vea. Ajá. Sí. Muy bien, ya ven. Después del plus y después de ahí de ¿cómo se llama? Del advertisement, vea. It's going back to business, como decimos nosotros, pa, chivísimo. Aquí tenemos también a Alexander, mira, aquí está el Alex, ve. Hola, hijo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Hi, teacher. Ajá, cansadito, pero ahí vamos, vea. Muy bien. Él la pega loca, dice Rudy, sí, ¿cómo no? No, es cierto, el bicarbonato para pegar ciertas cosas hace que quede más duro. Ah, no, para pegar ciertas cosas. Sí, el bicarbonato con pega loca. ¿De verdad, Furula? Sí. ¿Cómo qué? Sí, eso funciona, todo tipo de plástico. Aquí y eso pega mucho más duro todavía. De verdad. Sí. Tampoco sabía esto. Ni wow. No, mira, este es brand new information for you. Sí. Wow. Pero sí que sí tienen que saber. Ajá. Hay que saberlo usar porque si no también les va a quedar todo chele. Ah. Como por el bicarbonato. Ajá, y si lo mezclan y si le echan mucho también queda muy tostado la pega. Muy tostado. Uh-huh. Ah, qué interesante saber eso. Sé que lo puedo usar para los zapatos. No, para el cuero no, porque no, para el cuero no. Para plásticos. Para plástico. Uh-huh. Sí, porque una vez me quedé. Como se dice en buen salvadoreño, chuña en Prismar. Se me zafó la sandalia. Ese fue el oso de los osos. No, mira, yo estaba en el parqueo, ¿verdad? Y las sandalias estaban bien chivas. Pero es que fíjate, ahí descubrí que cuando los zapatos tú no los usas por mucho tiempo, se arruinan. Ajá. Sí. Y como pues uno no había salido por la pandemia, yo ¿verdad? Puse mis sandalias, que más que el color estaba bien chivo. Y yo qué pongo ahí, y alzo el pie, y prácticamente la suela se me despegó. A mí me que era de plataforma y yo, oh no. Y yo le digo a mi esposo, levanto la patita, mira lo que me pasó. Con los deditos así. Y le digo, I'm sorry, baby, but you need to go out alone. Hoy que comentan eso, a mí me pasó eso en Albrook, Panamá. Pero ándale. Qué vergüenza. Sí. Porque en realidad fue que en un centro comercial todo lleno y eran unas botas que recién las había comprado. Sí. Y me pegó un tropezón y toda la parte de atrás de la bota. Yo daba el paso y me pegaba en el calcañón. Sentí como la... ¡Hello, vea! ¡Ay, qué horror! Y qué vergüenza, porque fue un árbol de ahí en Panamá y me tocó ir a otro centro comercial y comprar otro porque no iban a dar. Y sí, no había de otra. Pero por lo menos, a vos te quedó en el pie y a mí que se me zafó. Y yo quedé así sin nada debajo, ¿eh? Solo con el encima, no, eso ya era el colmo. Eso es horrible. Bueno, después de este anuncio publicitario, ok, muy bien. Chicos, tell me what day it is today. ¿Qué día es hoy? Jay-Z, no para el programa, hombre. Voy a contestar un mensaje. Ah, vaya, pues está bueno. Con solo que no sea de ya saben quién, ¿ve? Pues sí. Ricardo, what day is today? Today is Tuesday. Tuesday? No. Thursday. Very good. Thursday. Thursday what? Night. Ajá. Le faltó algo, Rudy. Night. Punto. Ajá. ¿Qué? 2023. El punto. March 9th, 2023. Punto. Fantastic, exactly. A Rudy le faltó final. El punto. Como que no le llegan los puntos, se han fijado últimamente. Es lo último, vea. Muy bien. Señora Moncada, good night. Hoy sí la podemos saludar. Aquí está Sandrita también. Yeah, good job. Vaya, chivísimo. Bueno, chiquillos. Y estaba escuchándola nada más.
No, si ya me di cuenta. Hablando de eso, de pulpo flotante y de periquitos voladores, les pregunto algo. What's your favorite color? Mira, what's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? My favorite color is a red. Green. Red. Blue. Green. Ajá. ¿Pero qué clase de green? Dark green, light green. Green, green. Lemon. Lemon, lemon green. Ok. Teacher. Teacher tiene algo en la cabeza bien feo. ¿Qué es? Yo, se llama boina. Mira, algo feo, bien feo en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, hombre. No, no, sí, va a ser, mira, la teacher, como G.I. Joe. Ay, thank you. G.I. Joe. G.I. Joe. G.I. ¿Se acuerda que hacían? Oh, Joe. Ajá. Pero me gustaba la caricatura, más que la película. I like your look. Sí, yo, se acuerda, dice Joe, Joe. Thank you, Nelly. Pues sí, vaya, dijimos light green or lemon green, otros dijeron black. ¿Qué más? My color, black. Vean my home. Ajá. Las paredes. Ajá, pero la Nelly no le escuché, Nelly. Verde limón. Ah, sí, el de limón, que es verde limón. My purple. Purple. Ok. Yeah. O violet. Purple. No, purple. Purple. Okay, what about you, Alexander? Blue. Blue. Light blue, sky blue, navy blue, dark blue. Dark blue. Dark blue. Bah, imagínese, fuerte. Very good. Jova, what about you? Red. Red. Black. Ah, black. Black. Tenemos que él es the man in black, ¿verdad? Así como Kevin, the man in black, también, ¿ve? Vea, Kevin también tiene black one. Alrighty. And Jay-Z, what about ya? My favorite color is black. Black también. Yes. Uy, qué siniestro estos bichos. No, mentira. Sandrita, what about you? Para todo, gorras, camisas. Green lemon. Green lemon, exactly like the like Miss Mocara. Okay, awesome. Gabby, what about you, Gabriel? Gabby, quítate el micrófono. A nadie le gusta el pink. Black and red. Black and red. Okay, cool. Alrighty. Adonai, what about you? Adonai se levantó, fíjate, tomar algo. Fernando, what about you? What's your favorite color? Fernando José, No te escuchamos, Fernando. What's your favorite color? Se oye raro, ¿eh? Como que es la película de Predador. Ah, no, wow, yo siento así como... Decir, yo soy tu padre, le vas. Como Darth Vader, I'm your father. Alrighty. Como, mira, yo sentí así como bien la NASA. Bueno, decir, Houston, tenemos un problema. Pero se escucha... Yeah, much better. Thank you, Fernando. Hoy sí. Vaya. Brenda, what about you? What's your favorite color? Dark blue and green. Dark blue and green, great. Esme, what about you? What's your favorite color? No se te oye. No. No. Hola, hola, hola. Yeah, yeah, much better. Okay. Yeah, thank you. Purple and light blue. Purple and light blue. Okay, awesome. ¿A quién le gusta el red aparte de... Ah, Glorita. What about you? What's your favorite color? Fucsia. No sé cómo se dice. Fucsia. 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 Yeah, fucsia, fucsia. Y Carolina dice que es black, el de ella. Y Mr. Molina, what about you? Oh, Rosita. Quiero ver, espero que... Ah, Mr. Molina, en teoría, la otra semana tiene que tener la cámara, ¿se recuerdan? He promised. Bye. Rosita, what about you? A ver si Rosita está ahí. Teacher, my favorite color is white. White. Ah, mira qué interesante. El contraste de un montón, vea.
All righty, Evangelina, what about you, my favorite girl? What's your favorite color? My favorite color is black and white and rose palo. No sé cómo se dice palo. ¿Palo o pálida? Rosa palo es un color. Rosa palo. ¿Qué es como rosa vieja? Ah, no, okay. All rose. All rose. Oh my goodness, this is a good combination. Woo! Yes. All right, that's really interesting. Okay, guys. Time for double check if you are paying attention actually. Who said that their favorite color is black? Who said that? ¿Quién dijo eso? Jay-Z. Jay-Z, ¿quién más? ¿Hay más? Evangeline, what else? No, pero yo estoy diciendo que solamente ese es el color. ¿Quién más? Kevin, ¿verdad? Fue el otro que dijo. Nadie más. Ah, y Carolina. Cinco. Who said that his favorite color is white? If his favorite color is Adonai. No, he didn't say that. No. Fernando y Esmeralda. No. No, Fernando, because we have two Fernandos here. Fernando Molina. Exactly, Fernando Molina. Esmeralda, no dicho eso. Vamos a ver. Who said that her favorite color, oigan bien, her favorite color is purple? Esmeralda. No. Esmeralda. It was not her. Nah. Yo. Sandra. Mm. Yo. No. No. Nelly. Y Eli. No, Nelly. Esmeralda dijo light blue. Ajá. Who said his favorite colors are, oigan bien, son dos, ¿eh? Black and red. Black and red. Oh, can't remember. Ricardo. No. Sandra. No. Black and red. It was a guy, conste. Vaya, le di un tip. It was a guy. Sí. Ay, qué barbaridad. No puede ser. You were paying attention, Ben. No fue Marina. La verdad que no, mis... No fue Marina. No, it was a guy. Fue un chico. It was a guy. Un niño. Yes. Mm-hmm. Any idea? Gabriel. Ajá, Gabi. Very good. Gabriel, yes. Who said that her favorite color was all rose, white, and black? Evangeline. Yes, very good, very good. Quiero ver. And these were two girls, actually, two beautiful ladies that said that their favorite color is lemon green. Lemon green. Dagna. And Sandra. Congratulations. No, lo está salvando Glorita, les voy a contar. Muy bien. Ajá. Who said that his favorite color is dark blue? Dark blue. Kevin. Kevin what? We have two Kevins here. Kevin Alexander. Bárbara. Alexander. Esta Glorita sí que está con todos los poderes. En vez de decir Speedy González, Speedy Glorita. That's good. Excellent. Good job. Muy bien. Perfecto, vaya, ya ven. Vaya, ahorita mi querido Rudy, creo que tiene problemas con la cámara, pero aquí está con nosotros. Muy bien, chicos. ¿Saben por qué les estaba preguntando eso? Porque, bueno, para hablar un poco acerca de objetos que a ti te gustan y toda la cosa. O cuando tú has ido hoy a una tienda, ¿verdad? Bueno, creo que todos, ¿verdad? Así como está hablando, por ejemplo, Jace de ahorita. Entonces, cuando hemos ido a una tienda de zapatos, de ropa, lo que sea, de accesorios, a veces tú le dices, mire, yo quiero este par de zapatos o aquellos par de zapatos o estos o etcétera. Entonces,
tú tienes que saber, por ejemplo, cómo se dicen los artículos, pero también tú tienes que saber los colores, ¿no es cierto? Sí. Para poder hablar y toda la cosa, después tienes que saber lo del precio y toda la cosa. Entonces, es importante saber un poco vocabulario. Fíjense que los colores, pues, según, ¿verdad? Un estudio en los Estados Unidos tienen algún significado. Por ejemplo, va, miren, les quiero compartir con ustedes. Ahorita voy a poner un cachistillo más grande y voy a compartir con ustedes algo bien interesante acerca del significado de los colores. Dicen, vea, dicen que tienen significado los colores. ¿Qué opinan ustedes? Miren, miren, por ejemplo, si a alguien le gusta el green, dice que es jealous. Dice, vea. Si a alguien que le gusta el yellow, happy, contenta, vea. ¿Saben qué es jealous, verdad? Sí, amarillo. No, ¿qué es jealous? Celoso. Celoso, muy bien. Entonces, sí, porque a mí me gusta el verde y soy celosa. ¿Verdad? Si dice el orange, mire. Ay, cállate. Es fun, ¿verdad? Oh. Y alguien que dice que le gusta el red, que es exciting, ¿verdad? Alguien que así como muy, con mucho feeling. Pink, que es alguien loving, cariñoso, ¿verdad? O amoroso. Purple, como la Nelly, mysterious, mysterious. Uy, vamos a ver qué interesante. Definitivamente. Ya, definitivamente. Brown, friendly, alguien amistoso. Black, miren, la mayoría que no black son sad people. Es cierto, chicos. ¿Qué es eso? Sad es alguien triste. Triste. Nah, así pues no. Dicen, conste, este es un estudio, no estamos diciendo que es 100% sure, ¿verdad? Puede ser, yo cuando me siento triste me dan ganas de ponerme algo. Ajá, gray es como algo boring, algo aburrido. Y white, que es... Para mí el negro es elegancia. Ajá, eso no está para mí. Este es un estudio, vea, no, el significado. No lo que significa para ti, sino un significado de la personalidad de la persona, ¿verdad? Valga la redundancia. Y blue, que es alguien trustful. ¿Saben qué es un trustful? No. Alguien confiable. Fiable, muy bien. ¿Qué les parece si practicamos un poco la pronunciation? Va, blue, repeat after me, blue. Green. Blue. Yellow. Yellow. Orange. Orange. Red. Red. Pink. Pink. Purple. Purple. Brown. Brown. Black. Black. Gray. Gray. White. White. Muy bien. Hoy practiquemos los significados de las personalidades. Jealous. Jealous. Happy. Happy. Fun. Fun. Exciting. Exciting. También pueden decirlo exciting, ¿sí? Y es igual. Estamos bien. Loving. Loving. Mysterious. Mysterious. Friendly. Friendly. Sad. Sad. Boring. Boring. Pure. 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 Trustful. Trustful es alguien que confía. Vaya. Trustful. Esto que acabamos de ver. Feliz noche, gracias. De todos estos que hemos visto, ¿qué colores tienen significado positivo, según lo que ustedes acaban de acordar? ¿Qué colores tenían significado positivo? Orange. ¿Cómo? Orange. Orange. Yellow. 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 Pink. El red. Pink. Brown. White. Red. Brown. White. El white. Pink. White. Blue. Y el blue. Yeah. Bien. Ahora, which one have a negative meaning? Black. 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 Gray. 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 Green. Ajá. Green. Y el green. Muy bien. Green. Vale, ahora le pregunto yo. Hoy le hago la pregunta. What means these colors for you? Mira, ¿qué significa para ustedes? What means these colors? These colors. Estoy hablando de todo esto. These colors for you. Por ejemplo, en el caso de ustedes, blue. ¿Qué significa para ustedes el blue? Azul. Para mí, alegría. Azul. Happiness, alegría. Happiness. Happiness. Para mí, para mí. Oh, what about black? Oh, me acuerdo que es elegance. Ajá. Todo perfecto.
Perfect. Oh, good. Perfect. What about a gray color? What does it mean for you? Gray. Gray color. Gray. Ajá, gray. Gray. Elegancia. Para mí, elegancia. Elegancia. Alrighty. Mm-hmm. Muy bien. What about white? What does it mean white for you? For me, elegancia. Ajá. Puro. Pure. Elegante. Delicado. Paz. Peace. Paz. Pureza. Purest. Delicado. Delicate. Ajá. Okay. Ven que hay unos colores como que uno tiene más afinidad o que le sale más fácil lo que significa, ¿verdad? Sí. Yes. What about red color? What does it mean for you? Passion. Fuerza. Love, ajá. Strongness. Peligro. Danger. ¿Fuerza de qué, Ricardo? ¿Fuerza de fuerza o fuerza de carácter? Fuerza de carácter. Ah, strong. Yes, stronger. Strongness. Miss, a mí se me traba su audio. En serio, qué raro. Pero puede ser el tuyo porque el mío estoy bien. So far. Okay. A ver. What does it mean green for you? Green color. Cualquier green. Naturaleza. Nature. Y también. Green. Paz. Something exciting. Peace. Exciting. Muy bien. ¿Qué más? Alegría. Alegría. Happiness. 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 ¿Qué más? Yellow. What about you? Yellow. What does it mean yellow for you? Esperanza. Hope. Hope is esperanza. Nelly, what about you? What does it mean yellow for you? Ya que te gusta tanto. Amistad. Holiday. Friendship. Okay. Sí. ¿Qué más? Happiness. Holiday. Happiness. Muy bien. Summertime. Summertime. Uh-huh. Muy bien. What about brown color? What does it mean brown color for you? Café. Coffee. Coffee de coffee. Coffee. Sí, yo sé qué significa café, que no, but you mean about, you're talking about beverage, ¿sí? Bathroom. Chocolate, right? Ajá, ¿qué significa el brown para ustedes? Para mí elegancia. Elegancia también, nature. Como okay. Un campo. Okay, forest. Muy bien. Uh-huh. O el campo también puede ser field. Pero más que todo ese es el field cuando tú, por ejemplo, donde tú ves que estás sembrando las cosas, ¿verdad? Estás sembrando cualquier, eso es un field. Un pueblito. Ajá, correcto. ¿Qué más? ¿Cuál era el que me faltaba? Ah, what about purple? What does it mean purple for you? Ay, para mí alegría. Happiness, ajá. También en muy personal mío, amor. Amor, okay, very good. Confianza. Okay. Ajá. En el caso de Nelly, ¿qué es su color favorito? What does it mean purple for you? Confianza. Confianza. Trust. Desde me siento bien. Trustness. Okay, very good. ¿Alguno de ustedes le gusta el pink? A mí no. No. A mí poco. No. Alex, okay. A mí. Sí. A mí. Golden. Algunos. Golden. A mí sí. No. Ah, no hemos visto los otros. ¿Y el silver? Es el oro. ¿La plata? ¿Cuál es? Elegancia, total. Ajá, el silver poder. Es plata. Elegancia. Elegancia, poder, ok. ¿Y el oro, gold color? También elegancia y poder. Elegancia, poder. ¿Cuál era el otro que no habíamos visto? ¿El qué? Ah, ajá. Oro dijimos, vea. Gold, silver. ¿Cuál era el otro que nos había faltado? Rose gold. Uh-huh. Así como los metales, vean, los metales, sobre todo de joyas y de anillos, tenés el yellow gold, que es el normal, ¿verdad? El oro amarillo, por decir así. Uh-huh. Tenés el white gold, creo que no mencionamos. Que es el blanco. Tenés el rose gold, que es el que acaba de decir Esme. Y tenés el platinum, el plateado. Platinum. ¿Y el celeste, teacher? Ah, ese es el light blue. Light blue. Light blue. What does it mean light blue for you? Celeste. No, ¿qué significa para ustedes? No, I know. I'm in Spanish, pero... pureza. Pureness. Okay. Libertad. Yes, freedom. También en mi punto personal, en mi amor.
amor también, that's good. Mira que tienes varios significados, ¿eh? Muy bien. Y por los diferentes colores. Very good. Ok. Ah, ahora hay una pregunta, miren, y miren qué interesante que esta teacher está dando unas preguntas bien chivas. Ya van a ver, miren esta. Oigan bien, what does, y miren que estamos usando el WH question con el do y el does para hacer un recap. What does your favorite color make you think of? ¿Me entiende la pregunta? What does your favorite color make you think of? Ya le voy a escribir ahorita. Espérate, vamos a escribirla. What does favorite color make you think of? Ay, espérame, qué barbaridad. ¿Por qué me quitan esto cuando yo más lo necesito? Ajá. ¿Qué es lo que tu color favorito te hace pensar? Eso es lo que yo quiero saber. What does your favorite color make you think of? ¿Qué te hace pensar? Por ejemplo, en el caso de Nelly. Nelly, ¿en qué te hace pensar el color purple? Cuando tú lo ves, por ejemplo, en una t-shirt, en una wall, en algún lugar, en una camiseta, no sé, en un restaurant, un restaurant. Lo primero que pienso es como algo dulce. ¿Dulce? Sí. Ok, sweetness. ¿Pero dulce, de dulce que es dulce o dulce de cualidad? Dulce de cualidad. Ajá. Acuérdense que dulce de cualidad es sweet, ¿no? Pero cualidad sería sweetness. Miren, sweetness. Ojo, chicos. Sí, ojo, hablando de esa cualidad. En inglés americano, sweet es dulce, pero de dulzura. Y sweetness es la cualidad en sí. Pero fíjense que en británico, si usted le dice sweet, sweet puede ser la persona, la cualidad de la persona, pero también puede ser el dulce que se está comiendo. O sea que depende del contexto. Miren qué interesante, es algo complicado, ¿verdad? Muy bien. Sí. Vaya, eso es en el caso de Nelly. Quiero ver, Jova. I remember that you said that your favorite color is black. Entonces te hago la pregunta, what does black make you think of? ¿Qué te hace pensar de black? Elegancia. Mm-hmm. Brillante. No sé, muchas cosas. Me gusta el negro. Ajá, pero aparte de elegancia, ¿qué más? ¿Qué más? Cuando tú ves en una camisa, en un vestido, en un lugar, I don't know. Incluso al cielo, cuando no hay estrellas. Puro. ¿Puro? Sincero. ¿Sincero? ¿Calidez? I don't know. Yo te pregunto. Ah, mira qué interesante. Híjole, este chico es algo poético, qué profundo. Very good, very good. What about you, Jesse? What makes you think of black one, the black color? ¿Qué te hace pensar? Jesse. Ah, conmigo es, no escuché mi nombre. No, fíjate, yo creo que es el único Jesse que hay aquí, para creer que es el de los panes. Pero no había escuchado mi nombre, creí que alguien más. Sí, el único. Para mí, el negro es una persona de carácter fuerte. Uh-huh. Igual, ¿verdad? A mí me gusta mucho lo que es el rock y me hace como referencia a eso. Iron Maiden, este chavo, ¿ah? ¿Eh? Yes. Estamos en la jugada. Y bueno, también, por ejemplo, bueno, creo que ya lo dije, una persona fuerte de carácter, con objetivos bien plasmados. Uh-huh. Creo que es eso. Yeah. Ok, that's good. Vale, miren, ya ven, qué profundo también este chavo. Wow, so deep. Good night, coach. Good night, Adonai. Welcome to the jungle, perdón, welcome to the class. Chivo, no, está bueno, está bueno. Dagna, your favorite color is lemon green. What does lemon green make you think of? ¿En qué te hace pensar el lemon green cada vez que lo ves? Por ejemplo, ahí en tu patio, que ahí está bien chivo. O en una camisa, en un lugar. What makes you think about it? Me da esperanza. Hopeness? Alegría. Happiness. Mm-hmm.
como algo positivo. Ah, positive, muy bien. De hecho, sí, si tú te fijas, esos colores, ese light blue, son incluso el white, son colores que ocupan más que todo para oficina, para la escuela, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Son colores así vivos, felices. Sí, hasta no te dan sueño, ¿te has fijado? Sí, esos colores son bien alegres. Ajá, puede ser que el Giovanni atrás tiene la maca, porque ahorita hay de colores... ¿Vean? Se fijan, puede que para dormir siempre, mentira, yo. I'm just teasing you. Muy bien, quiero ver quién dijo... A ver, ¿quién era? Ah, sí. Alexander, me acuerdo. Tú dijiste dark blue, me recuerdo. What does dark blue make you think of? ¿Qué te hace pensar? No sé, o sea, en general, no solo el dark blue, ajá, sino el azul en general. Ah, el blue, okay. Me da paz, ya sea verlo en el cielo o verlo en el mar, o verlo en el agua. Wow, no, este chavo salió que peor que Pablo. Le dicen Romeo, le van a decir después. Sí, no, hombre, sí. Este chavo de serio es peor que Pablo Neruda. Si algún día tienen la chance de leer o ya leyeron 20 poemas de Muro y una canción desesperada de Pablo Neruda, una gran cosa de libro. Sí. Qué poesía. Oh, yeah. Me dicen Romeo con ese libro. Exactly. Así como el número 20 o el 17, lo diste, una gran cosa. Y fíjate que Pablo Neruda lo escribió cuando estaba exiliado, porque él tuvo que ser exiliado. Porque estaba metido en un montón de cosas. Pero bueno, anyway, después de este anuncio literario, muy bien, sigamos. Vamos a ver. Ricardo, what about you? What does your favorite color make you think of? Siento que el color rojo me da fuerza, paz. Strongness, peace. Me encanta ese color, de todas formas. Ah, llamo dos. Elegancia. I know. I don't know. ¿Cómo no? Sí. You know. Ya me dijiste un montón. Very good, excellent. ¿Ya ves? Passion, right? Passion. También este warmness, calidez. Sí, hay un montón. Apasionado también. Exactly, sí. Y don Kevin Flores, what about you? What does your favorite color make you think of? ¿Cuál color? ¿Tu color favorito? Azul. Ajá. What does it make you feel, think about it? ¿En qué te hace pensar? En mi caso, alegría. ¿Alegría? Sí. Está bien, muy bien. ¿Ya ven? Ah, a mí también. Ah. Vaya, chicos, miren qué interesante todo lo que estamos viendo. Si ustedes se fijan, en esta clase es just speak, speak, speak. Ahora bien, otra pregunta. ¿Por qué les digo todo eso? Bueno, ya ven que ya hemos visto los colores, what the thing make you think about, pero se acuerdan que hoy vamos a ver algo bien interesante. Lo que les estaba diciendo... Cuando ustedes van a comprar algún lugar, usted le dice, deme esto, deme aquello, deme lo otro, ¿verdad? ¿Saben cómo se dice eso en inglés? I don't know. Esas partes, no. Más que todo, que ustedes utilizan para referirse a esto o aquello o lo otro, se conoce como demonstrative pronouns. ¿Ya lo han escuchado? Demonstrative pronouns. Ajá, pronombres demostrativos. Tenemos tres. Bueno, no, son cuatro. These, those. Espérense, que ya me están pronunciando mal uno que no tienen que pronunciármelo así. Vaya, se los acabo de mandar ahorita por chat. These, y les mandé algo para que escucharan la pronunciación. Espero que lo hayan oído, vea. Yes, coach. Alumnos que son, yes. Más le vale. Vamos a jugar. These, depende. These,
these, miren el segundo, that and those. Bye. ¿Cuál es la diferencia? Vamos ahorita a ver los el primer dos grupos, this and these. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Bye. Vamos a ver. Eso y ese. Ya vamos a ver. No me trasladen porque le va a ir mal cuando trasladen. Vaya. A mí se me complicó en la actividad. Ya le voy a esperar. Va. Les pregunto algo. Les pregunto algo. Vaya, esto en inglés se dice eardrops, que son gotas para los ojos. Eardrops. Eardrops. Ajá. Les pregunto. Quantity. ¿Uno o dos botes? One. Entonces vean, el primero, y ahorita, se utiliza when you have one item or one object, ¿sí? Que tienes un objeto, pero un objeto close to you, cerca de ti. Que lo puedes tener en las manos. No, que estás, no importa que no lo tenga físicamente, pero que está cerca de vos. Vaya, por ejemplo, mira, yo digo, this eyedrop. Mira, está singular, close to me. Mira. ¿Estamos bien? Yes. Vaya, ahora bien. Si, por ejemplo, quiero ver, déjenme ver, del Team Marín, del Doping, güey. Esto no es una eyedrops, pero vamos a fingir que es. Supongamos que, how many boxes do I have here? Uy, se desapareció. ¿Qué guantes tengo? ¿Dos, vea? Tú. Sí. Va. Perfectamente. Vaya. Entonces, I have two broke close to me. These. Miren, el primero, these, singular, this. Close to me. El segundo, these, plural, close to me. ¿Sí? Yes. ¿Ven la diferencia? Bye. Yes. ¿Estamos bien hasta ahí? Bye. Coach, realmente. Vaya, espérame. Ajá, Donay. Con el ejemplo que usted dijo el anterior del this o de this, es como que se refiere a de que aunque no lo tenga cerca, pero se refiere a que lo tenga, más o menos a esa distancia. Oí lo que te estoy diciendo. No, ahorita estoy con el this y el this, fíjate bien. El primero, el THIS, singular, close to me, cerca de mí. El segundo, this, que es más this, mira, es más pronunciadito, plural, close to me, todavía. La diferencia es que uno, el this, es algo uno, un objeto nada más cerca de mí, y el otro, this, son dos o más objetos cerca de mí. Cerca. Ya entendí. Va, más te vale, si no te ahorco. Vaya, ahora bien. Estamos en el que dice el that. También, that es singular. Singular. Pero, pero. Lejos. Pero, lejos de mí. Así, coach. Lejos de mí, pero una cosa lejos de mí. Quiero ver si encuentro algo que tenga, así. Creo que lo ven, vea. No. No. ¿Lo ven? No. Déjame ver. ¿Qué vamos a poner? Así como algo diría así. Yo. Algo así, coach. Vaya. Pero ahí está. Vaya. Vean a Esme. ¿Qué es lo que tiene atrás, Esme? Creo que es un ventilador, ¿verdad? Un ventilador. Vaya, entonces, no, Esme está señalando. ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? Uno. ¿Está cerca o lejos de Esme? Lejos. Exacto. Entonces, cerca. Cuando es algo lejos, pero uno, that. Miren, está señalando ella. Singular, far from you. Far es lejos. Obviamente no le vuelta a la esquina, ¿verdad? Pero miren. Far. That is something singular far from you. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. But, ¿sí o no, Adonai?
un objeto que está al lado de la persona. Exacto, vaya, exacto. Por ejemplo, Danita, usted póngale, hágame un favor. ¿Qué tiene en la mano ahorita? Un pen, right? Pen. Estire la mano un poco. Ajá. Ajá, para su izquierdo, para su derecha. Ahí está. Entonces, si, por ejemplo, nosotros estamos ahí y yo le quiero decir, ¿cuál lapicero? Me dice yo, y usted me dice, yo le digo, that pen, el que usted tiene allí, lo tiene, tiene un lapicero, Dagna, pero no lo tiene cerca de usted, lo tiene lejos. Pero es solamente un objeto. ¿Estamos bien hasta ahí? Solo uno. Muy bien. Ahora bien, quiero ver, déjeme ver quién me va a ayudar. Aquí tengo ropa por si necesita. No, tampoco, no se preocupe. Aquí tengo mi piano por si lo necesita. Ay, Dios, ¿y algo más? No puede ser. Ahí están las sillas de Dagna. Está mi hamaca también. Está mi hamaca también. Chivísimo. Ahora bien, en el caso de Dogs. Ya están lejos. Ajá, Dogs. That's. Vaya, en el caso de Dogs, eso sí, son dos o más objetos far from you. Lejos de ti, lejos. Hagan de caso que aquí tenemos dos lapiceros. Entonces yo les digo, those pen. Así. Ajá, exacto. Es dos o más objetos lejos de mí. Repetimos. El primer this. One object close to you. Singular. El segundo this. Two or more objects close to you. Or more options. Exactly. El that. One object far from you. Lejos de ti. ¿Vea? El segundo. Two objects far from you. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Vaya. Yes, coach. Vaya, vamos a hacer ahorita un. Bien, que bien fácil. Es bien sencillo. Solamente usted necesita y este quién que el otro vaya muy bien. A ver. Vaya, Nelly. Show us something close to you. Muéstranos algo que esté cerca de ti. Uno, singular. ¿Qué es eso? Una esponja. Sponge. Vaya, vaya, ahí, tener sponge en la mano. Vaya, si lo tienes cerquita, Nelly, ¿cuál es? ¿This or these? This. This. Ahora bien, aléjalo un poquito, Nelly. Ajá, that sponge. ¿Is this or that? That. Porque sigue siendo singular, pero está lejos. Muy bien. Ahora, haceme un favor. Quiero ver. Kevin, ¿tenés? Kevin, ¿tenés un objeto que sea doble? Dos lapiceros, dos borradores. Dos libros. Dos baterías. Vaya, chivo. ¿Cómo se dice? Batteries, right? Batteries. How many batteries? Two. Vaya, ahí están close o far from Kevin. Es que no veo. Ahí están, ¿ve? Rayovac, tremenda en duración. Kevin Alexander. Ajá, Kevin Flores. Kevin Flores. Miren, Kevin, ¿lo tiene lejos o lo tiene cerca? Cerca. Cerca. Entonces sería these or those. These. Si ustedes se fijan, son dos y está cerca. Ahora, si las aleja Kevin, alejala Kevin. Dos. Exacto. ¿Ven la diferencia? Perfecto. Miren, yes. Hemos visto varias cosas. Estamos viendo colors. Estamos viendo demonstrative pronouns. ¿Verdad? Muy bien. Ahora bien, si usted, por ejemplo, gracias, Kevin, va a algún lugar y usted quiere preguntar cuánto cuesta X o Y cosa, ¿cómo lo preguntaría? How many? How many? Is the price of that jacket? How many? No. How much is that jacket? This is an adverb of quantity.
Ahí tenemos dos, el many y el much. El many es para cosas contables y el much es para cosas incontables. En este caso, para la plata. Oh, okay. Entonces usted dice, how much is? How much. Ajá. Por ejemplo, si yo quiero decir, ¿cuánto cuesta esa blusa blanca? Oh, primero, ya sabemos que cuánto much. Cuesta, se dice, how much. How much. How much, how much is. How much. Hablando de una blusa. No, ahorita no quiero que me digan how nada. Much. Solo diga, how much is, porque es una blusa. How much. Ahora bien, ¿cómo se dice blusa en inglés? Blouse. 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 ¿Cómo se dice blouse? ¿El qué? White. Blanco. White. White. Oh, white. Y si digamos que la blusa está lejos de vos, pero es singular. This. Lejos de vos, singular. That. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo diría? That. ¿Cuánto cuesta esa camisa blanca? How much is plus white that? No, how much? No, how much is that white? How much is that that how much is white blouse? How much is that? How much is white blouse? Cuando se dice how much is, después utiliza el demonstrative pronoun, después va el color y por último va el sujeto. Acuérdense que en español primero es el sujeto y después el adjetivo, ¿vea? Pero en inglés es al revés. Primero es el adjetivo y después va el sujeto. How much is that white blouse? Pero en el caso de Jason, que se le fueron las botas y tuvo que comprar otra, ¿vea? Entonces, si digamos que las botas estaban lejos de él, pero es plural, y de casualidad son negras, ¿vea? Porque a Jaycee le gusta el color negro. ¿Cómo se dice botas en inglés? Boots. Boots. Entonces, si son varias, si son dos, ¿vea? Porque no lo tiene un pie, sino que tiene dos, ¿verdad? Sería, ¿how much is o how much are? How much are. Y si black, están lejos de black, vos, ¿cómo serían? Those. Y el color black boots. Y el sujeto boots. Ahora repitámoslo. How much are those black boots? 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 No, abran bien la boca. How much are those black boots? How much are those black boots? Dagna, no te oigo. How much are those black boots? How much are those black boots? ¿Verdad? Pero es importante. Ajá, muy bien. Por ejemplo, cuando hace de caso que estás en una tienda, mira, ¿cuánto cuesta eso, vos? ¿Cuánto cuesta lo otro? Eso es lo que está diciendo. Solo falta la entonación. Ajá, es exactamente lo mismo. Y acuérdate que la WH question, la intonation va para abajo, ¿verdad? No le vas a decir, hey, how much are those? No, poco, ¿verdad? Muy bien. Dicho, pero también se puede preguntar, how much is it? Si tú y yo sabemos de qué estamos hablando, sí, obvio. Porque el it va, que es el pronombre, va a sustituir en el caso del blouse, por ejemplo, en el caso de boots o en el caso de cualquier cosa que vos estés comprando. ¿Vea? Okay. Sí, sí, claro que quieres hacer eso. How much is this? Y se le enseña. Ajá, se le enseña también, perfecto. Sí, claro. Si tú y yo sabemos, y va, por ejemplo, te dice este y este, ¿vea? Entonces vos le decís, ah, como ya tenés los dos enfrente, ponen los celulares, ¿vea? Entonces vos decís, hey, how much is this? Y lo señalás, ¿vea? Y si quieres los dos, how much are these? Y lo señalás. Porque vos y yo ya sabemos de qué estamos hablando, ¿vea? Ok. Ajá, es un ejemplo. Muy bien. Ok. ¿Cómo se dice cuánto cuesta? How much? No, ¿cuánto cuesta? What is the cost? What's the cost? No, pero en ese caso sería how much, es lo que estás diciendo ya. Ahora bien, si vos le respondes, ¿cuesta tanto? ¿Cómo lo dirías? I don't know. It costs. Y es con eso porque estamos hablando de eso. It costs. Muy bien.
Vieran, miren cuántas cosas hemos estado aprendiendo. So far, so good. Vamos a aprender, por ejemplo, cómo se dice 79 centavos, cómo se dice los, la plata en, sí, en cuando dicen 18 dólares exacto, vean. ¿Cómo se dice centavos en inglés, coach? Cents. 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 Y dólares, dólares, vean. Obviamente, vamos a ver eso. O vaya, por ejemplo, fíjate que cuando, por ejemplo, tú tienes, digamos que aquí tengo dos celulares, vea, un ejemplo, nada más. Y este celular es gray y el otro es black, vea. Entonces, tú dices, how much are these cell phones? Entonces, alguien te puede decir, no, this cell phone, dices, how much is that, is this cell phone? Y tú le dices, which one, ¿cuál? ¿El black one o el gray one? ¿Vea? Porque son dos cosas. Es como cuando vos decís, ¿qué? ¿Cuánto cuesta esa blusa? No le decís el color. ¿Cuánto cuesta esa blusa? Y digamos que en ese, donde vos señalás, hay una negra y una amarilla. Entonces vos querés saber a qué se está refiriendo la persona, ¿verdad? A cuál de las dos, pues, porque ahí hay dos. Entonces, ¿cómo vas a preguntar vos cuál? Which one? Which one? Which one? Si usted, tú dices la amarilla o la negra, vea, la yellow or the black one. Mira. Ahí está, vea. Which one? Which one is cuál? Pero ¿a qué se está refiriendo one? ¿O qué está sustituyendo la palabra one? A un objeto, a una cosa. Ajá, exacto, a la blusa, al celular, a las botas, a lo que vos estés comprando en ese momento. Which one, si estamos hablando de uno, vea. Pero si estamos hablando, por el ejemplo de las botas, que son dos, which ones. Which one. Le agregas la S. Exacto. ¿Qué te parece todo lo que hemos visto hoy? A lot of information, bastante, ¿verdad? Bastante información. De hecho, no se preocupe, es que va, el lunes vamos a ir un poco un diálogo y vamos a ver si alguien, que, alguien hace de, vamos a hacer roleplays. Roleplays, ¿saben qué son roleplays, verdad? I don't know. Roleplays es como así, así, puestas en escena, por decir así. Yes. Vamos a decir, let's go shopping. Y alguien va a ser el cliente, y el otro va a ser el salesperson. ¿Me parece? Okay. Sí, va a estar chido, ¿vea? Así que sí. Mr. Jaycee va a tener que poner tus dotes tú. Muy bien. Ya van a ver, ya van a ver qué chido va a estar. Bueno, chicos, fíjense que ya es hora. Yo sé que ustedes me quieren y yo también, vea. Pero it's time to say goodbye. Qué rápido. Sí, ya, ya sí, rápido. No jugamos. No, fíjate que no, porque era interesante. Teníamos que ver todo este contenido. Vamos a ver si la otra semana jugamos. Noche. Chicos, miren, saben que ya a partir de la otra semana nos quedaría una semana más. Qué rápido, vea. Sí. Fast, fast, fast. Bueno, voy a tener que aguantar un poco más, no me entiendes. En sí, mira, por vos lo dijo, mira. Por vos lo dijo. Vaya, pues. Que el pobre, yo vaya. Vaya, pues. Hugs, kisses. Have an amazing weekend, ¿ok? Bye. See you. Bye.